Mi voz se vuelve a escuchar en los desiertos de este mundo. Y mi palabra hace eco en los corazones. Que reconocen la faz glorificada del Señor. Yo soy el último profeta de estos tiempos. Así como soy el principio, también soy el fin. Y por mí todo pasará. Hasta la última célula viva de este planeta. Porque yo provengo de un misterio infinito, de una creación infinita. De una fuente inmaterial que el mundo no puede tocar. Porque ella solo vibra en el espíritu. De ese gran espíritu yo provengo. Y de allí proviene mi voz, que es la palabra de vida, la que trae para el mundo la renovación y la paz. La que construye en las almas la religación con Dios y con su divino reino. En esa fuente inmaterial yo fui concebido para poder llegar a esta creación, para poder mostrarme ante ustedes y estar entre ustedes compartiendo el camino de Dios, que es el único camino que unirá a todas las religiones. Hoy estoy aquí como el Señor de las religiones, para sintetizar de cada una de ellas lo mejor, lo más evolutivo, lo bueno. Hoy vengo a tejer con mis propias manos, a través de las religiones, el último collar de luz que unirá a cada una de ellas en un único camino, en donde algún día se encontrarán para darse cuenta finalmente que la única religión es el amor de Dios. El amor de la fuente que trae sabiduría, entendimiento y comprensión infinitas. Así como yo estuve en el pasado hace tanto tiempo, anunciando la palabra de vida y el evangelio en los desiertos, hoy el último profeta de Dios retorna a los desiertos para proclamar su retorno, el que unirá todo lo que está separado en la conciencia de los hombres de este mundo.
así como se unirán las religiones, también se unirán las culturas. Que proclamarán el reino de Dios y alabarán su magnitud, su resplandecencia e infinidad. Ese momento se acerca en donde todo quedará claro, en donde todo se revelará. Y ya no habrán diferencias, porque el fin de un tiempo se aproxima y la transición más difícil se acerca. Y aquellos que no busquen la religión del amor, la que viene de Dios, perecerán. Por eso, antes de que todo suceda, amén sin fronteras y sin resistencias. Permitan que el rayo de mi corazón, el rayo del amor sabiduría, los compenetre y los transforme en el modelo que tanto espero. Que las religiones se abran espiritualmente y en esencia para recibir al Señor del universo. Para recibir a aquel que una vez proclamó el Evangelio en los templos de Jerusalén y que ahora proclamará su palabra redentora en todos los templos de la tierra y en todas las religiones del mundo. Y así la humanidad comprenderá que la espiritualidad de las religiones no fue totalmente contada y que a todos les faltaba el eslabón del amor para unirse a la gran cadena del amor-sabiduría. Yo nací en Medio Oriente hace más de 2000 años atrás para unir el lejano Oriente y el Occidente. Para que todas las religiones que nacerían y que ya habían nacido encontrasen al final del camino, el único camino de Dios, que es el camino del amor, el que unifica las esencias. El amor que trae la verdad y el entendimiento por encima de todas las cosas. No solo soy el Señor de Oriente, sino también el Señor de Occidente, el Señor de las religiones.
porque las religiones del mundo deberán curarse. Curarse de sus heridas más profundas, para poder reconciliarse con Dios y así entrar en comunión con el infinito. El Padre es uno solo. Pero Él está presente en tres personas: el Creador, el Hijo primogénito y el Espíritu Santo. Tres vertientes de luz que llevan a este universo a la elevación de la conciencia. Y a la unidad con el universo interior de cada ser. Yo vengo con este mensaje porque es un mensaje de preparación para lo que vendrá después. Cuando el Señor de las religiones visite el lejano oriente, y una a esa parte de la humanidad como une a esta parte del planeta, a este lugar con la fuente. Que todos puedan beber de estos sagrados conocimientos. Que todos puedan recibir estos sagrados impulsos, que son parte de la revelación del libro de Dios, en donde está escrita la última parte de la historia de esta humanidad. La que transita a un nuevo tiempo y a un nuevo amanecer. La que nacerá a una nueva conciencia. Dejando para atrás la conciencia del pasado, de la indiferencia y del error. Acompañen al Señor de las religiones en su predicación por el mundo, siendo embajadores de la paz y buenos obreros de Dios, para que nunca les falte las gracias, las que el Señor hace brotar de su fuente infinita, de forma incansable e inagotable. Hoy mis palabras son misteriosas, hoy mi mensaje es simbólico, porque todo está por revelarse. Y solo les corresponde comprender una parte, porque deben saber que están dentro de mi proyecto.
el cual deben proteger de ustedes mismos, para que no se aparten de él. Y tampoco se alejen de la guía de mi mano, de la luz de mi corazón. De mi silenciosa mirada. Las religiones del mundo vivirán su etapa final, su definición. Y los tiempos que llegan los llamarán para que todos se unan en el amor y en la unidad. De lo contrario, no será posible persistir. Lo que está escrito se cumplirá. Todo forma parte de un nuevo tiempo y de una nueva experiencia. Solo deben tener la fe fortalecida para que nada lo sorprenda. Porque cosas inimaginables sucederán. Y sus voces deberán estar unidas con lo alto mediante la oración. Para que la guía espiritual nunca les falte. Porque en verdad les digo que las ovejas aún no saben caminar entre las tinieblas para no perder el sendero de la luz. Por eso yo soy el fin, así como soy el principio. Y hasta que no se cumpla lo que mi Padre me ha pedido, no descansaré, no dejaré de venir al mundo para prepararlo para su despertar y su gran momento de redención. Mientras tanto, sigan mis pasos por los que ya no lo siguen. Acompañen a su maestro, tomándose de mi mano, para que yo los pueda guiar, aunque nada comprendan o nada acepten. La humanidad ha decidido desviarse de su destino final. Por eso yo vengo, para volverlos a colocar en el camino, para que encuentren el único camino de Dios, el que los llevará al amor y a la verdad. Que esta maratón sea la unión entre todas las esencias crísticas de las religiones. Que a pesar de tenerme o no presente en sus cultos y ceremonias,
ellas deben conseguir mediante mi intercesión y sus oraciones, alcanzar la unión con la fuente y el infinito, para que todos se puedan redimir algún día. Sonrían en esta maratón para aliviar el sufrimiento del mundo. Hay muchos corazones que están desesperados porque no consiguen escuchar la palabra de Dios, ni tampoco consiguen vivirla en estos tiempos difíciles. Pero aún la puerta a mi divina misericordia está abierta. Aún el océano de mi misericordia está siendo ofrecido para que las almas sumerjan en él y sean lavadas por la luz curadora de mi corazón. Que se cumpla el advenimiento de lo nuevo y que la mayoría de los rebaños de Dios en las diferentes religiones del mundo consigan participar del gran momento de la llegada de su Redentor. Y cuando ese momento llegue, ya no diré ni una palabra más, porque los propios hechos serán en sí el mensaje. Los propios acontecimientos físicos en el planeta anunciarán mi retorno.